Recibimos una parte de una donación que viene de la Fundación 911, que es una fundación de bomberos de Nueva York, consistente en equipos de protección personal, entre ellos cascos, cotonas, jardineras, botas, muñecos para práctica de RCP, tablas, equipos de respiración autónoma, entre ellos algunos nuevos, que esto actualmente en el mercado está evaluado aproximadamente en $5.000 cada uno. Y bueno, la donación en total está evaluada en $100.000 aproximadamente. Una donación importante que va a fortalecer el trabajo de los bomberos y también, por supuesto, brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Sí, así mismo. Como todos saben, ya la mayoría de los equipamientos que nosotros utilizamos son usados de otros países. Y esto viene a reforzar mucho y a renovar lo que es los equipamientos que actualmente tenemos. El valor en sí también es muy importante, el valor monetario por el cual se realizó la donación es muy importante. Sí, así mismo, esto para nosotros es algo incomparable, o sea que sí, no nos va a dar nunca la capacidad como para llegar a comprar algo así. Según lo que nos manifestaron la gente de Estados Unidos, este es un trabajo de 3 años, de que ellos estuvieron recorriendo ya los diferentes cuarteles de bomberos de la zona para recolectar estos equipos que hoy nos donaron. Bueno, ¿y cómo va a ser distribuido o cómo serán distribuidos los equipos? Sí, este fin de semana ya vamos a tener una reunión de comandantes donde se va a distribuir equitativamente entre los 3 cuarteles de Encarnación. Bueno, y importante, ¿no?, hoy también destacar la diferencia de cómo se trabaja en otros países con los bomberos, el apoyo que tiene, y aquí casi es nulo, ¿no? Bueno, en realidad no podemos decir que es nulo. Nosotros recibimos bastante apoyo tanto de la ciudadanía como de las instituciones. Gracias a ellos estamos pudiendo solventar nuestros gastos. Es importante recalcar que esta donación, si bien es gratuita de origen, nosotros tuvimos que cubrir con los gastos de traslado y de todas las documentaciones para que pueda llegar a Paraguay, que aproximadamente un costo de $5.000 para nosotros, ya que vino un container entero. Este container fue distribuido mitad a mitad entre el Cuerpo de Bomberos de Encarnación y el Cuerpo de Bomberos de Fernando de la Mora. Ahora, eso sí, la calidad de los equipamientos, aunque ellos ya están descartando, para nosotros es de buena calidad todavía, ya que están en óptimas condiciones.